Tardes. Diez personas conectadas. De 21 del curso. Y medio curso conectado. Bueno, vamos a ver. Pongamos el título de la clase de hoy. Virtual. Vamos a ver si está funcionando el aula virtual. Que estaba dando problemas este señorita. Parece que está funcionando bien. Química orgánica. 10 conectados, sí. A ver. File BMS. Indicaciones. Laboratorio presencial. Y error. Vamos a ver, caramba. Error en la química orgánica. Ah, ya. Perfecto. No, sí, sí. Ya. A ver, chicos. Vamos primero con esto de las indicaciones. A ver, hoy día tuvimos en la mañana reunión con los profesores de la facultad, ya son 13 conectados, qué bueno, de 21. Y se habló al respecto de las prácticas presenciales que, como ustedes, teníamos al final de este mes, del 24 al 28, el 23 de enero, supuestamente volvíamos a las prácticas, ¿verdad? Pero tomando en cuenta la situación actual de cómo está el tema de los contagios, etcétera, etcétera, pues se decidió suspender este mes de enero las prácticas presenciales para precautelar pues la salud de sus familias. Entonces, no haremos prácticas presenciales este mes de enero. Reevaluaremos para ver si las hacemos en el mes de febrero, ¿de acuerdo? Y pues se les avisará con tiempo. El Centro de Química también ya está informado de este detalle, ¿vale? Entonces, nos preguntaron también que si podíamos nosotros averiguar, consultar, hablar con ustedes, para ver, tener más o menos una medida de cuán afectadas se han visto sus familias por el tema COVID. Entonces, transmito esto para ustedes el día de hoy. Si me quieren levantar la mano, por favor, de las personas que me están escuchando, simplemente para hacer un conteo de cuántas familias de ustedes en línea directa se han visto afectadas por COVID en las últimas 3-4 semanas, ¿no? O sea, pensemos desde las fiestas de Quito hasta acá. Les agradecería mucho, ¿no? Un ratito levantar la mano, hago un conteo aquí rápido de cuántas familias están afectadas por COVID, ¿no es cierto? Dentro de este de mi curso de lo que es la química orgánica. Y listo, ¿verdad? Porque ya te digo, estos son datos que nos interesan. Cálculos básicos, ya. Estoy contando 6 manitos levantadas, 6 familias de 21, fíjate. Gracias, chicos. Ya si levantaste la mano, pues ya está bien. Ya te digo, solo es hacer un conteo rápido, ¿cierto? De cómo ha afectado el COVID a las familias de nuestros estudiantes.
Y pues lo que buscamos es que no, o sea, tratar de movilizarnos lo menos posible, porque entendemos de que un buen porcentaje se moviliza en transporte público, ¿no? Para poder ir a la universidad los días de prácticas presenciales. Y además todavía no estamos viendo el golpe más duro de la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? Estaríamos viviendo recién más o menos los casos de las aglomeraciones y desmanes que fueron las fiestas de Quito y algo de los principios de la Navidad, ¿de acuerdo? El golpe fuerte que según los modelos que contamos se va a ver de los casos en 2, 3 semanas, ¿vale? Y esos son todos los movilizaciones y descuidos que hubo en el feriado de Navidad y Año Nuevo, ¿no? Entonces, ¿y qué van a hacer la segunda, o sea, la semana siguiente y la siguiente? ¿Sí? Entonces, no le demos prudente ahora movilizarnos, no veamos cómo vamos. Les preguntaré esto cada día viernes, ¿sí? Hoy tuvimos 6, el próximo viernes les pediré si existe alguna familia adicional a las que ya se vieron afectadas, ¿no es cierto? A las 6 personas que levantaron la manito el día de hoy, ¿no? Entonces, eso es, mis queridos chicos. Tuvimos la suerte de hacer la práctica en diciembre, pero de aquí evaluaremos en estas semanas de enero para ver cómo van los contagios y más que nada el tema de la parte sanitaria, ¿no? De cómo va respondiendo nuestro sistema sanitario público a esta cuarta ola de COVID, ¿vale? Y pues les avisaremos con el tiempo suficiente del caso, pues para que preparen las cosas, ¿no? Cuando volvamos a las prácticas presenciales, ¿sí? Desde mi parte les recomiendo, pues, para ustedes y todos los miembros de su familia, completen el cuadro de vacunación. Cuídense, es decir, lo interesante es no contagiarse del virus. Y esto, ¿cómo se logra? Aunque parezca repetitivo el uso de la famosa mascarilla, ¿no? El buen uso de la mascarilla. No es necesario que te pongas 2, 3 y 4. De nada te sirve ponerte 2 o 3 si vas a seguir en indisciplina, ¿no? En el uso de la mascarilla cuando estás fuera. Entonces, les transmito a ustedes, es una regla muy, muy sencilla, ¿no? Si no tienes casos en casa, ¿verdad? Y tienes que salir, porque tienes que salir a hacer la compra, a la farmacia, a donde sea, ¿verdad? Lo último que te pones al salir de la casa y con las manos bien limpias es la mascarilla, ¿vale? Lo último que te pones, te aseguras de que te ajuste bien al rostro, que te ajuste bien al rostro, que no haya espacios vacíos, ¿sí? Sé que es molestoso, sé que es fastidioso, pero es lo que hay, ¿de acuerdo? Y durante todo el tiempo que estás por fuera, en la calle, no te la topas, no te la topas de la mascarilla. Si por A o B tienes que toparte la mascarilla, ¿verdad? Si se te desacomodó o el reconocimiento facial de tu teléfono no funciona si estás con la mascarilla, bueno, qué sé yo, por alguna, o quieres tomarte una botella de agua porque ya se te secó la boca, etcétera, 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 te lavas bien las manos, te lavas súper bien las manos o te desinfectas súper bien las manos. Y solo con las manos súper bien lavadas, súper bien desinfectadas, pues te retiras la mascarilla, ¿no? Te la retiras, tomas tu botella de agua, tu almuerzo, lo que sea, ¿verdad? Y te la vuelves a colocar, ¿vale? Otro detalle que debes tener muy presente es el tema de la durabilidad de las mascarillas, ¿no? ¿Cuánto dura una mascarilla? ¿Cuánto dura un respirador? ¿Cuánto dura un cubrebocas? ¿Sí? Un cubrebocas son las mascarillas de tela, ¿verdad? Las de Ingesa, las cualquiera de esas, ¿no? Y esos te duran más o menos unas 30 lavadas, 30, 40 lavadas, porque pasado eso, pues ya la mascarilla pierde su capa antifluido, ¿no? Más o menos, dependiendo de con qué frecuencia salgas, ¿no es cierto? Puede ser que te dure un mes o puede ser que te dure 3, eso depende de cuántas veces le laves a la mascarilla, ¿no?
De preferencia, si es que la circunstancia económica lo permite, si es que tienes estas mascarillas de tela, los cubrebocas, no tengas solo uno, sino ten varios, tres, cuatro, ¿de acuerdo? A tal forma que, qué sé yo, tienes los de los lunes, los de los miércoles, los de los viernes y los de los sábados para salir, por decirte algo. Eso va a alargar la vida, ¿no? O sea, va a alargar la vida porque no estás lavando permanentemente estas cosas, ¿no? Bueno. Luego nos pasamos de las mascarillas, las famosas quirúrgicas, estas que son de dos lados, ¿no? Blanco con celeste o blanco con verde, ¿sí? Más o menos, en términos generales, ¿sí? Estas mascarillas están pensadas y diseñadas para que sean usadas en ambiente hospitalario una sola vez. El médico entra a la sala de operaciones, se pone esto, ¿no es cierto? Pero la deja de usar y ya la bota, ya la elimina, ¿no? No estás viviendo en un ambiente hospitalario, pienso yo, ¿no es cierto? Porque bien puede ser cierto de que estás yendo a un ambiente hospitalario, estás acompañando a alguien de tu familia, a los triajes COVID o hacerse las pruebas, bueno, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero más o menos, ya te digo, estas mascarillas no son de uso diario, ¿sí? Porque se van a ir ensuciando y etcétera, 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 ¿no? Entonces, si utilizas estas mascarillas blancas con azul, las blancas con celeste, las famosas quirúrgicas, piensa que más o menos, y si sales todos los días de casa, ¿no es cierto? Y no estás yendo a hospitales, sino vas a la tienda, vas a la farmacia, vas al banco, por último te vas a comprarte un cepillo de dientes en el centro comercial, cualquier cosa, ¿no es cierto? Más o menos pensaría yo que te puede durar una semana esta mascarilla, saliendo poco. Una o dos veces a la semana, ¿no? Si sales todos los días, pues tres, cuatro días, no te dura más esta mascarilla y es preferible eliminarla, ¿de acuerdo? Algo similar sucede con las KN95, ¿sí? Las que son así como copita que van aquí en la oreja. El famoso 95 es del 95% de filtración, ¿sí? Estas, sí, como que se ajustan mejor a la cara, que es el éxito, ¿no es cierto? Las otras, las que son planas, no se ajustan muy bien, a veces quedan agujeros por los lados, ¿sí? La KN95 o la N95, si ¿sí? Es filtración 95% de las partículas por sobre 200 micrómetros, más o menos en promedio. Y estas KN sí tienen por lo menos el doble o el triple del tiempo de duración de las anteriores, ¿de acuerdo? Por lo menos, sí, multiplícale por cuatro el tiempo de duración de las anteriores. Y las otras, las últimas, que ya incluso son hasta más onerosas en el mercado, las N95, las de 3M, las que son como copa directamente, ¿no es cierto? Son blancas o celestes las que te venden, esas te vienen por números, por códigos, esas más o menos se multiplica el tiempo de vida de esas mascarillas por unas 10 o 15 veces las quirúrgicas, más o menos, ¿de acuerdo? Entonces tú dirás, profe, pero ¿cómo es que se gasta la mascarilla? O sea, ¿cómo es que la mascarilla se deteriora? ¿No es cierto? Si yo la veo limpia, ¿no? Bueno, en el caso de las damas, ¿no es cierto? Más bien manchada por dentro con el maquillaje, ¿verdad? O con los lápices, o con el lápiz labial. O está de que no nos lavamos bien el rostro, ¿no es cierto? Y se van manchando de color negro por dentro. Y dices, pero profe, yo le veo, pues le veo bien, ¿no? A la mascarilla. O sea, ¿por qué dice que se gasta? A ver, lo que va perdiendo la mascarilla es la capacidad de filtración de las partículas, ¿vale? ¿Y esto por qué se da? Recuerda de que el coronavirus y todas las afecciones virales respiratorias para nosotros los humanos se transmiten por las microgotas, gotas que tú no ves. Yo ahora estoy hablando frente a la cámara y estoy emitiendo microgotas, ¿de acuerdo? No las ven, o sea, no es evidente, no es que como cuando hablas que parece que escupes, no, sino siempre que hablamos, siempre que lo hacemos, estamos emitiendo estas microgotas. Digamos que te subiste al bus, ¿no es cierto? Vas puesto tu mascarilla. Digamos que hay una persona inescrupulosa que estuvo en ese bus y no usaba bien la mascarilla, estaba respirando porque se las ponen acá abajo de la nariz. Está saliendo vapor y dice que está contagiado el virus. Ese virus está llegando a la superficie externa de tu mascarilla. ¿De acuerdo? Si no está bien ventilado el espacio.
Y son microgotas que aunque tú no le sientas que está húmeda la mascarilla, pues es con partículas de líquido, ¿no? Entonces, es por eso que te digo que tiene tiempo de validez, porque hasta cuánto tiempo puede retener las partículas, cuánto las puede filtrar y etcétera. Por eso es lo que las mascarillas se van gastando. ¿De acuerdo? Así las veas tú limpias, porque el gasto de la mascarilla no es esto de la que hoy está, yo la veo limpiecita, puedo seguir usando, ¿no? Ya. Entonces, aunque tú no lo creas, ese tema de la mascarilla y el lavado de manos es una cosa súper efectiva, súper, súper efectiva, súper. Además de completar el cuadro de vacunación, todos los doctores que han estado luchando en primera línea desde que inició esta pandemia usan mascarilla. Bueno, y el equipo de protección personal, que es como se visten por completo ellos, ¿no? Por todo el trabajo que tienen que hacer. Pero si tú caes en cuenta, todo es método de barrera. Entonces, lo que nos están diciendo los ciudadanos de la calle es, ve, afuera está una cepa que te contagia mucho. Es verdad que en los vacunados la tasa de letalidad está muy similar a la cepa inicial, baja, ¿no es cierto? Pero en los no vacunados la cosa es más alta, en los vacunados la cosa es diferente, ¿sí? Se transmite a muchísima gente porque es muy transmisible, pero se está viendo de que pues, la letalidad no está tan alta en comparación o sea, es una letalidad similar a como cuando empezó la pandemia, ¿vale? Eso te están diciendo. Te están diciendo que te vacunes, que completes tu cuadro de vacunación lo antes posible, ¿no es cierto? Siguiendo las directrices del Ministerio de Salud aquí en el Ecuador. Te están diciendo, oye, si vas a salir fuera de casa, no te aglomeres, usa bien la mascarilla, lávate las manos constantemente y ya está. Si vas a un centro comercial, te están pidiendo el carnet de vacunación. Bien, me parece todo bien. Entonces, la clave está en la disciplina, chicos. La clave, la verdad, está en la disciplina. ¿Es fastidioso? Sí, claro que es fastidioso. Nadie te niega, nadie te quita la razón, ¿vale? Pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Eso. Entonces, cuídense y cuiden a sus familias, ¿de acuerdo? Completen cuadro de vacunación lo antes que puedan. No sé cuándo les toca a ustedes. Si son, bueno, evidentemente son menores de 50 años, tienen que esperar 6 meses para recibir el refuerzo, la tercera dosis que se le llama. Y viendo cómo se va portando las nuevas variantes que van saliendo, o estamos a la mitad del camino, o estaríamos viendo la última ola. Todavía no lo tenemos claro. Para mayo, junio tendremos más claridad. Para mitad del año, para el verano tendremos más claridad de lo que va a pasar, ¿de acuerdo? Ah, otra reflexión, si es que una persona que vivió la peste negra, ¿no es cierto? Las epidemias anteriores de la humanidad, se podría teletransportar en el tiempo y visitarnos, nos dijera y nos preguntaría, oiga, ¿y cuánto tiempo lleva usted en pandemia? Y le dijéramos, no, no, pues lleva mi amigo, son 2 años, ¿no? Esta persona nos diría, ¿cómo? 2 años. Tan poquito. Les falta todavía, ¿no? Y es lo que hay. ¿Vamos a tener que aprender a convivir con el virus? Sí, claro que sí. ¿Los virus van cambiando conforme van contaminando personas? Claro, por supuesto. Exactamente. ¿Qué probabilidades existen de que las mutaciones de las cepas actuales sean más letales que las anteriores? Exactamente las mismas probabilidades de que las mutaciones de las cepas actuales sean cada vez menos letales. Sí, o sea, sigue siendo, digamos, miti-miti, digamos, ¿de acuerdo? Que bien puede ser de que esta Omicron se transforme en la New y que esta New ya sea muchísimo menos letal y transmisible, como puede pasar lo contrario, ¿de acuerdo? Viendo los datos, más o menos las pandemias de gripe que se vive de forma estacional en el mundo, que es la famosa influenza, ¿no? Las H1N1, H3N2, esas cosas, ¿no? Las gripes estacionales. Esas gripes te matan más o menos 500.000 de personas por año, más o menos, más o menos. ¿De acuerdo? En lo que vamos de pandemia, digamos que vamos 2 años de pandemia, ya han muerto cerca de 5.5 millones de personas a nivel mundial. Significa que por año el COVID está matando a 2.5 millones de personas. Por tanto, mata 5 veces más que la gripe, el COVID. Así que no hay que tomarle,
a la ligera estas cosas, chicos, ¿de acuerdo? Eso, básicamente, no sé si tienen alguna pregunta, algo que les pueda, que tengan alguna duda al respecto de esto, si está en mi entendimiento, pues yo se los podría proceder a responderles, ¿no? Si no, pues vamos a lo nuestro, lo que es clase. Diecisiete presentes de 21 inscritos. Con todo, 20. Es que alguien quiere hacerme alguna pregunta, si piensan que les puedo guiar en algo de lo que les he hablado. No está fácil la situación. Tengo amigos y familia que son médicos que han luchado con COVID en primera línea en hospitales del MSP. Una de las doctoras de la primera línea del IES Quito Sur es familia. Primos que están también en Santo Domingo, entonces ya los casos están como una espuma, chicos, o sea, uf, no sale tanto las noticias como antes, ¿no? Pero está la cosa complicándose poco a poco, ¿no? Y eso, y ya te digo, no es problema de ahora, sino es problema de las aglomeraciones del mes de diciembre, ¿no? No hay dudas, ¿no? Pues bueno. No, pues nada. Vamos a buscar la presentación de nuestra materia. Déjame ver dónde estamos. Por aquí. Universidad Central. Dice, ¿se volverá a la normalidad todo y en cuánto tiempo? No sé, la verdad, considerando los datos de muerte, ¿no es cierto? Que ya te digo, 5 veces más mortífero el COVID que la gripe. No podría decirte si volveremos a la normalidad todo. Para eso tenemos que ver hacia qué van mutando las cepas. Las cepas del virus de la influenza, las A, las AH1N1, la AH3N2, como que ya no son más tan mortíferas como antes, ¿no? Y la ventaja es que se está cambiando las vacunas de la gripe con anualmente, ¿no? ¿Sí? Ah, por cierto, si es que por ahí en tu barrio escuchas que el Ministerio de Salud, además de la vacuna contra el COVID, te quieren poner la vacuna contra la influenza, mi recomendación es que vos pongas el brazo. Y pues que recibas la vacuna de la influenza también. No hay ningún problema si, de recibir esto de las dos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Respondiendo a la pregunta del Menti. No sé, más o menos por datos históricos, las pandemias anteriores, gripe española y esas cosas de lo que tenemos registros, 3, 4 años, más o menos, hasta poder estallar, pasarle ahí a la historia, ¿no? Por eso yo pienso que más o menos vamos por la mitad, lo que les decía al inicio, pienso yo. Ojalá esté equivocado, ¿no? Ojalá esté equivocado y pues esto para el verano, para el próximo diciembre, ya pues cantemos victoria. Gracias por tu pregunta. En Argentina se dio un caso de niña de 3 años que murió a causa de la vacuna del COVID. Y no sé si aquí en Ecuador es obligatorio que los niños de esa edad se vacunen. Viendo los datos de contagios, desde el mes de noviembre-diciembre, me parece que fue lo que se autorizó del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, que se vacunen a los niños mayores de 5 años, realmente nosotros hicimos un golazo. Fue una muy buena decisión para desde los niños mayores de los 5, ¿de acuerdo? Muy bueno, por los datos epidemiológicos, ¿no? Malo después nuestra indisciplina, igual a la que de otros países. Yo, la verdad, me da mucha lástima escuchar que una niña de 3 años ha fallecido, ¿no es cierto?, allá en Argentina. No he escuchado el caso, no lo he visto en redes ni en noticieros.
No sé si es que podemos atribuirle una causalidad directa a la vacuna y a la muerte de la niña, la verdad. Hasta el momento, los protocolos del Ministerio de Salud es que se vacunen los niños desde 5 años en adelante, no menores, no menores. Si es que eso cambia en el tiempo, lo sabremos. Es de destacar que las autoridades actuales de este gobierno del Ministerio de Salud realmente tienen más dedos de frente que las anteriores, vale decirlo también. Así que están haciendo un buen trabajo. Hasta el momento de lo que yo he visto, están haciendo un buen trabajo. Eso. Gracias por tu pregunta. Algunas facultades ya anunciaron que las actividades de este semestre se mantendrán 100% virtual, incluidas pruebas. ¿Por qué nuestra facultad no? Hoy lo decidimos, chicos, hoy a las 9 de la mañana, que nos reunimos los profes y decidimos de que vamos a evaluar enero, ¿de acuerdo? Enero se suspende la presencialidad que teníamos en laboratorios, seguimos todo virtual y desde febrero arrancamos otro, o sea, viendo datos, fue una de las cosas que hablamos con el decano, todos los profesores de hoy día, veamos datos, ¿no es cierto? En función de cómo van nuestros estudiantes, que eso es, o sea, para nosotros es, o sea, es muy importante ustedes. Por eso yo les preguntaba cuántas familias se han visto afectadas. Y les preguntaré lo mismo el próximo viernes, es decir, siguiente. ¿Vale? Entonces, el decano dijo que mientras saca la comunicación oficial, pues somos nosotros los profesores de nuestras horas de clase los que debemos dar la buena nueva. Bueno, no sé si buena nueva, sino la noticia de los estudiantes, ¿no? Entonces, yo pensaría que el pronunciamiento de la facultad saldrá en pocas horas. Los bebés que nacen recientemente podrían tener autoinmunidad al SARS-CoV-2. No creo. No soy muy versado en este tema, pero la intuición me lleva a pensar que no es así. ¿De acuerdo? Porque si no existiera, imagínate, autoinmunidad para las otras enfermedades, como... Mislo, es como es Misles en castellano. Ay, se me fue el nombre, qué bestia. No es tuberculosis, es sarampión. Y no, no da. A los niños que recién nacen tienes que vacunarles contra eso, ¿no? Y esa, fíjate, es una de las grandes preguntas. En nosotros adultos vemos que ahora son 6 meses cada vacuna. Es lógico, no podemos estarnos vacunando a todo el mundo cada 6 meses, evidentemente, pero... Una vez al año posiblemente, hay voces que lo van marcando así, ¿no? Pero tenemos otras enfermedades que nos vacunan una sola vez en la vida y hasta eso, ¿no? Todavía no sabemos si es que a los niños cuando les vacunen, ¿no es cierto? Posiblemente desarrollen para toda la vida la inmunidad de contra la COVID-19. No, no, no lo sabemos. Esos estudios también están en camino desde que se empezó a vacunar en el mundo, a ver cuánto dura la inmunidad de las vacunas. Y los datos que tenemos son los que se van poniendo en el camino poco a poco, ¿no? ¿Por qué no se pueden vacunar niños menores a 5 años? Esto debe ser por la respuesta del sistema inmunológico. Recuerda que las vacunas que se están administrando, en su mayoría, a excepción de Sinovac, son vacunas de ARN. Las vacunas de ARN lo que hacen es inyectarte una cadena de ARN que viaja a tus células. Y tus células fabrican proteínas S, las proteínas S del coronavirus. Y en base de esas proteínas S es lo que se entrena en el sistema inmunológico. Cosa que si cuando llega el virus, se lo come. Y eso es mucha maquinaria celular para fabricar las cosas, ¿no? Mucha maquinaria celular. Yo pensaría que por la etapa del desarrollo de los niños, esa maquinaria celular no se puede encargar, además de desarrollo cerebral, desarrollo de órganos, de estar fabricando proteínas de C, ¿no? Imagino que no se ha tomado la decisión de también de vacunarle a esos niños por el número de casos que se han reportado. O sea, si tú tienes un grupo etario en el cual se reportan pocos casos, ¿verdad?, de contagios o de enfermedades, pues no tiene sentido vacunarle. Pienso yo hasta lo que me da mi cabeza. Si es que hay otras razones, yo la verdad lo desconozco. En mi caso, mi padre supo enfermarse de COVID y los otros miembros de familia dijeron, no se nos presentó ningún síntoma. ¿Por qué es esto? Oh, mira, nos pasó exactamente a nosotros como familia.
Mis padres cayeron con COVID en julio del año 20, del año, sí, del, en julio del 20, la primera gran ola. Estuvimos con ellos tomando el almuerzo y festejando mi cumpleaños. Y estaban contagiados mis dos padres, pero compartimos con mi hermana, con mi hija y quien les habla. Y los tres no nos contagiamos de ellos, ¿sí? Entonces, ¿por qué no nos contagiamos? La verdad, no lo sé. Comimos en la misma mesa, soplamos la velita, pero no nos contagiamos. Suerte, azar, la carga viral que llegó a nosotros no fue tan grande. No lo sé, pero eso sí es una suerte. También, bueno, pensemos de que la cepa con la que se contagiaron mis padres era la italiana y la transmisibilidad de esa cepa era de 1 a 1, más o menos, ¿no? 1 a 1, 1.5 el R0 que tenía. Con Delta era de 1 a 6 y más o menos con Omicron están saliendo datos de 1 a 10, 1 a 15, ¿no? Entonces, puede ser por eso, pero de ahí no tengo más explicación, ¿de acuerdo? Pero sí fue una suerte, la verdad es que fue una suerte increíble, ¿sí? Bueno, ya estábamos en pandemia y recuerdo que no nos reuníamos. Igual llegábamos con las mascarillas a la casa y solo nos sacamos las mascarillas del instante de comer y de soplar la velita, ¿no? Y después volvimos a ponernos las mascarillas. ¿Será por eso que no es lo mismo estar comiendo y hablando que solo hablando? No lo sé, pero en tu caso es lo que yo viví en el 2020. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? A lo largo de 2 años de pandemia, ¿cree que hemos alcanzado algún porcentaje con respecto a la inmunidad de rebaño? La inmunidad de rebaño es un porcentaje de la población que tiene defensas naturales o sintéticas, digamos así, que provienen de vacunas contra una enfermedad. A tal forma que la enfermedad encuentra pocas personas no inmunizadas. O sea, es como, imagínate que es como que tuvieras 10 blancos, ¿no es cierto? Y la enfermedad es de la persona que va disparando, ¿no? Y de los blancos, 8 tienen chaleco antibalas y 2 no lo tienen, más o menos un 80%. Pero la enfermedad no sabe quién tiene el chaleco antibalas hasta que empieza a disparar, ¿no? Y solo tiene 8 tiros. Entonces, puede ser que se disparen los 8 tiros y les dé justo a las 8 personas que tienen ya el chaleco, ¿no? Que es de inmunidad. Con Delta se hablaba que la inmunidad de rebaño con vacunas estaría por cerca del 80-85% con la Delta. Con la Omicron, por sobre el 90%, ¿de acuerdo? De eso tenemos una cierta suerte en Pichincha, que estamos alcanzando cerca del 90% de población vacunada, ¿vale? Pero se está viendo que hay casos de personas vacunadas que se reinfectan o que se infectan de la cepa, ¿no? Entonces ahí viene la cosa, porque dices, chuta, a ver, pero si ya estamos en el 90%, ¿por qué no tenemos inmunidad de rebaño? Porque están existiendo recontagios, ¿no es cierto? Personas vacunadas con dos dosis contagiadas otra vez. ¡Oh, qué pasó! O personas que ya vivieron COVID, que se vacunaron y ¡pac! Se contagiaron de nuevo. Yo tengo un amigo, gran, cercano, una persona de 25 años que la conozca, que el domingo hablé y me dijo, Pablo, estoy con COVID. Digo, mierda, es la segunda vez. Y estás vacunado, ya tuviste COVID. Entonces es por eso que ya en la actualidad, con esto del desarrollo de las variantes, de la variante con Omicron, qué complicado está hablar de la inmunidad de rebaño, la verdad. Por estas reinfecciones, ¿no? Si no existieran reinfecciones, sí podrías hablar de inmunidad de rebaño y con el 85% de los vacunados. Pero ya es complicado ahora. ¿Cuál ha sido la pandemia más letal o fuerte que ha existido y cómo sería la comparación de esta con el COVID? Chicos, ahí sí, la persona que me hizo esta pregunta me tomó el examen, no lo sé, la verdad. No me he sentado a hacer esos análisis porque deberíamos comparar población mundial, población de infectados, en porcentajes de muertes que hubo, ¿no? No sé incluso si la famosa gripe española que se vivió a inicios del siglo XX tengamos todos esos datos documentados. ¿Vale? Entonces, solo así podríamos sacar una estadística clara, ¿no? O sea, comparando bien las cosas, ¿sí?
Y yo la verdad no lo he hecho. Brian Alexander, ¿tienes una pregunta? ¿O quieres complementar esto? Sí, profe. Sí. No, no quiero una pregunta respecto a eso. Bueno, yo no fui el que pregunté, sino que sí se podría hacer una comparación entre la peste negra y el COVID. ¿Cómo se podría hacer así solo a la mente? Eso. Ah, uf. Es que, mira, a mi mente, no sé, o sea, no sé cuántas personas murieron con peste negra, no sé qué población tenía el mundo. La peste negra, datos. ¿No es cierto? La peste negra, una fonda para medio 13, déjame ver. Uf. Para tratar de hacerle un comparativo rápido, ¿no? Aceptamos las cookies. Déjame ver si es que pone algún dato por aquí. Es que ese es el tema. Para poder hablar, ¿no es cierto?, de las cosas, hay que buscarse en números, chicos. Yo soy muy de números. Origen divino, actualidad. Joder. No, pues no, aquí no dice nada. Tendríamos que ver los números. No, no lo sé. Sin números, chuta, ¿qué te puedo decir? Esto es una locura. O sea, la epidemia más mortífera será por el número de muertos. Pero acuérdate que en 1300, chuta, el barbero era el doctor. O la persona que le ponía herraduras al caballo era el que trataba de curarte de una enfermedad, ¿no? Y no tenías agua potable, no te, o sea, tan solo compararle con el continente, tiempos, bla, bla, bla. Procedencia, peste, últimos, pero a ver, datos, quiero datos para saber más, es decir, hubo nada, nada por aquí. Ratas, peste bubónica, no, sin datos imposible. Así que no, no sabría decirte gracias. Ah, listo. Llevo casi toda la pandemia sin haberme contagiado, pero en mi casa mis padres y mi hermano lo hicieron. ¿Eso me hace ser inmune o asintomático? Yo votaría por lo segundo, así. No sé si has tenido pruebas PCRs o pruebas de antígenos, si toda tu familia se contagió. Ahí sí podría sacar, pero no. Inmunidad natural sin haber conocido el virus y muy difícil, sino más bien que tu sistema inmunológico estaba más fortalecido que el de tu familia y si te llegó el virus, fue destruido inmediatamente por tu sistema inmune, puede ser. No, no lo sé. ¿Cree usted que las personas que viven al campo tienen más probabilidad? Sí. Es que, chicos, el virus viene con las personas, muchachos. Lastimosamente, el vehículo que transporta el virus somos nosotros. Así de sencillo. Entonces, una persona vive en el campo. Espectacular, ¿no es cierto? Pero pregúntame, ¿con cuánta frecuencia esa persona que ve en el campo ve a otras personas? ¿Y con cuánta frecuencia tú que vives en la ciudad ves a otras personas? Pregúntame si la persona que vive en el campo utiliza bien la mascarilla o la persona que vive en ciudad utiliza bien la mascarilla. Porque esa persona que vive en el campo, ¿no es cierto?, en su tierrita, ¿verdad?, en la montaña, una vez salió a la ciudad, imagínate que hizo el viaje de 1 hora hasta su casa o media hora hasta el centro de la ciudad. Y en esa ciudad chiquitita, en esa farmacia que compró, ¿no es cierto?, recibió carga viral por una persona que no sabe bien la mascarilla, igual se te puede contagiar. Igual se te puede contagiar, así como tú que vives en un multifamiliar y bajas a la tienda y no utilizas bien la mascarilla. ¿Vale? Si no, es que el coronavirus no está en el sitio. El coronavirus está con las personas, lastimosamente, ¿no? Si esa persona que vive en el campo, ¿no es cierto?, pasa un mes encerrado y un día le invitaron al cumpleaños de su abuelita. Y bajó del campo a la reunión con la familia, ¿verdad? Claro, él en el campo con las vaquitas no utiliza mascarilla. No, pues ¿para qué? Si las vacas no te pasan el coronavirus, obvio. Pero este mes que pasó arriba, ¿no es cierto?, trabajando en su tierra, baja a reunirse con su familia, ¿no es cierto?, y no usan bien la mascarilla, se puede contagiar. Ya está, porque no es que el virus esté en el campo o en la ciudad, el virus está con las personas, que eso es lo doloroso. Y no es que tú le ves a la gente y dices, tú tienes COVID. No, 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 tú no tienes, o sea. Se dice que tarde o temprano todos vamos a tener COVID. ¿Es verdad o mito? Ya casi 2 años de pandemia y no la he presentado. A mí me pasa igual.
igual que tú. Sí, yo lo que digo, no he tenido COVID, estuve con mis padres con COVID, le cuidé a mi padre el post-COVID, cuando él salió del hospital, todavía marcó dos PCRs más positivas, le cuidé a mi padre, o sea, viví con una persona con COVID en mi casa por cerca de 50 días, no me contagié y hasta ahora no me he contagiado. Entonces, no sé si me llega a contagiar, no lo sé. Que todos lleguemos a tener el virus, no sé, hasta por estadística se pensaría que sí, no, que en algún instante todos vamos a tener el virus, ¿no es cierto? Yo esperaría no tenerlo y por eso me cuido. ¿De acuerdo? Un mínimo descuido puede ser la diferencia entre tenerlo o no tenerlo, ¿no? Eso. Y lo que hago es ir siempre teniendo fuente mi sistema inmunológico, ¿no? Y además de usar bien la mascarilla, las manos y todo lo que hemos hablado. ¿Cómo interpreta usted la frase? Debemos aprender a vivir con el virus. Es que es lo correcto, pues, chicos. Aprender a vivir con el virus es lo que te dije al inicio de la sesión. Lo más efectivo es la mascarilla y el lavado de las manos. Y espacios ventilados. Bien. Pero la indisciplina es demasiado grande. Eso es aprender a convivir con el virus. Tengo un virus que es cinco veces más mortífero que la gripe, porque me dicen, ay, es que la gripe mata igual. No, la gripe mata cinco veces menos, por favor. ¿Sí? Tengo un virus que está afuera, que me puede contagiar. ¿De acuerdo? Si no está pilas mi sistema inmunológico, ¿no? Si no he completado mi curación, me puedo agravar feamente, incluso me puedo morir. Perfecto. Pero tengo que salir a esto, a aquello. Ya, perfecto. ¿Cómo aprendo a convivir con el virus? Aprendo a llevar bien la mascarilla. Aprendo a usar lo que es efectivo, ¿no? Eso es aprender a vivir con el virus. ¿Sí? Usa bien la mascarilla, créeme. Usas bien la mascarilla y ya está. No es que yo, mi madre, me acuerdo, es que yo me pongo doble mascarilla y digo, mamacita, no te sirve de nada ponerte dos, si es que las dos te las pones bajo la nariz. Ay, es que me da calor. Chuta, sí, mamá, yo te entiendo. Yo te entiendo. Yo viví COVID aquí en la sierra, no sé cómo será vivir COVID donde es más húmedo el ambiente, donde es más caliente, no lo sé. Pero aquí en la sierra central del Ecuador, en Quito lo viví, y hasta la nariz se me marcó. En fin, eso es aprender a vivir con el virus. Ser consciente que el virus viene con las personas, una. Dos, no pecar en exceso de confianza. Tres, hacer caso a lo que te dicen las autoridades sanitarias. Vacúnate, bien, me vacuno. Genial. Ve, por Dios, no te aglomeres, usa bien la mascarilla, lávate las manos, vale, uso bien la mascarilla, no me aglomero y me lavo las manos. Ahí estoy aprendiendo a convivir con el virus. Aquí hay datos de la pandemia. Infobae, a ver, déjame copiar esto. Vamos a ver de qué se trata esto de la peste negra. Pegar, ya. ¿Qué es esto? Peste negra. Pero muertos 200 millones. Por favor, si es que alguien pone población mundial en el año 1350. A ver, espera. Población mundial. Población mundial en 1350. Edad de la población en la edad media. A ver, vamos a ver cuántos millones había en el mundo. Demográficos, a ver. Pero dígame cuánto pues tenían la. Pero 200 millones, fote, es una locura de gente que se murió, claro. Solo viendo este número, ¿no? Solo viendo este número, ¿no? Y aquí coronavirus, vamos. Uy, pero esto ya está desactualizado, ¿eh? Porque ya le pasamos a la peste Antonina, que duró 5 años, fíjate. Ya estamos con 5 millones y medio de fallecidos. Esto ya está, esto está desactualizado ya, ¿no? Gracias por esta info. ¿Cree usted que los humanos del virus, así como se debilita, también podría hacerse más fuerte y más letal? Sí, podría. Existe. Perdón. Salud. Ah, sí, chicos, existe esa posibilidad. Es que ahorita no está más débil. Yo te soy sincero y ahorita le veo al virus como más pilas. Me contagia a más personas. ¿Sí?
¿Podría hacerse más fuerte y más letal? Sí, pero según los epidemiólogos, y ellos tienen un argumento que me parece a mí súper interesante, dice, el virus no es tan tonto como para matar y aniquilar a la especie que le hace de hospedera. Digo, sí, ¿no? Bueno, los virus no piensan, ¿no? Entonces eso dicen los epidemiólogos, dicen, el virus no tiene esa idea de acabarnos a todos. Bueno, el virus no piensa, ¿no? Pero hasta ahí me quedo yo. Yo pienso que en probabilidades son las mismas. Ya que tenga 57 mutaciones de esta última cepa que salió en Francia, digo, wow, 57 cambios, es bastantísimo en el código genético, es brutal. Ya mismo esa cosa no se parece en nada a lo que fue el inicio, ¿no? Y hay que ver si es que esos cambios van para bien o para mal, y eso no se sabe hasta que existan, ¿no? ¿Usted no se ha contagiado o no ha presentado síntomas? No me he contagiado, tengo 3 PCRs hasta el momento, chicos, y no tengo anticuerpos naturales para COVID. Al convivir con una persona con COVID-19, sí, sí hizo la prueba, claro. Por supuesto, yo me hice la prueba cuando, ya te digo, ya cuando supimos que papá tenía COVID, porque ya el hombre estaba sin aire en su cama y lo llevamos de emergencia al hospital. Y claro, una vez ingresado mi padre, mi madre tosía como locomotora vieja. Le acompañé a mi madre al triaje COVID del Carlos Andrade Marín. Estuve con gente que tosía encima. Y claro, mi madre no pudo ingresar, mi padre sí al hospital, no había sitio. Y mi madre lo luchó solo en casa, por eso se demoró casi 70 días mi madre en salir de COVID. Y claro, lo primero que hice ya cuando papá estaba ingresado a mi madre en su casa es ir a poner la nariz para la PCR. Cuando salió papá del hospital, vino acá a mi departamento, lo cuidé estos 50 días, ya te digo, hasta que él marcó 3 PCRs negativas. También me hice yo, ahí fue mi segundo hisopado. Y esto fue en 2020. Y en 2021, ya va a ser un año, antes de la primera dosis de la vacuna, por una de las personas con la que yo, sí, mi actual socio del negocio, estuvimos almorzando con él. Y pues en la noche me dice, chuta hermano, yo estuve en contacto con mi primo que dio positivo a COVID, así que puede ser que tenga COVID. Dejé pasar los 7 días, ¿no es cierto? Y me hice el tercer hisopado. Y también negativo. Sí, y de ahí ya pues, vinieron mis vacunas, ¿no? ¿El virus podría mutar a tal punto de no ser tratable? Podría ser, pero ya con nuestras vacunas de ARN le veo difícil hongo. Porque la vacuna del ARN va siguiendo los cambios del genoma del virus, ¿no? Es decir, por eso es importantísimo la secuenciación del virus. Encuentras la nueva cepa, ¿no? ¡Pum! La Omicron. Se saca la secuencia genética de la Omicron, ¿verdad? De la secuencia genética de la Omicron se ve, por ejemplo, cuáles son los genes que codifican las spike del Omicron. Y eso se compara con la secuencia de que codifica el spike de las vacunas. Entonces dice, uy, ya ha habido estos cambios. Pueden hacer el cambio en la vacuna rápido para contrastar los cambios, si es que ya son intratables, ¿no? Pero hasta ahora, con 3 dosis, se ve bastante buen resultado con lo que tenemos. Pfizer, AstraZeneca, Sinovac y CanSino. Veamos qué pasa, por eso digo, veamos qué pasa a mitad del año y para el final. ¿Cree usted que existan más pandemias después del COVID? Claro, claro que sí. ¿Qué vendrá? No tengo idea. No sé si la vivamos. Capaz nuestros nietos. No lo sé. Pero sí. La naturaleza se abre pasos, chicos. Cuídese mucho, Doug. Usted es chévere. Gracias. Yo también la verdad es que les estimo mucho porque son mis hermanos menores. Mis ingenieros químicos de formación. Yo recuerdo cuando tenía su edad y estaba en primero o segundo año de carrera. Esta pandemia le ha generado estrés. Estrés, ansiedad, preocupación, tristeza, llanto, lloro, de todo. Cuando mis padres tuvieron COVID es cuando volví a hablar con mi terapeuta y nos seguimos viendo, porque
porque esto, créanme, para mí es durísimo estar atrás de la computadora dando clases. Puf, no tienes ni idea. Así que sí, me ha generado estrés bastante. ¿Es verdad que la siguiente semana van a vacunar a todos los profesores y no habrán clases? No, 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 clases hay. Por favor. Los profesores tenemos que acudir a vacunarnos cuando se nos cumplan 6 meses de nuestra segunda dosis. Y sin el centro de salud que está cerca de casa, ¿me puedo vacunar? Bien, yo pongo el brazo. No, 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 esto no es cierto. Cuidado. Yo pienso que hemos hecho, ha sido un monólogo de mi parte estar hablando, bla, 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 bla. Como loca estar hablando, pero pienso que esto de estar hablando les ayuda porque ustedes van con ideas un poco más frescas a su casa, ¿no? Y ya está. Yo pensaría que si no tienen más dudas, mis queridas estudiantes y estudiantes y estudiantos. Ay, Dios mío. Chicos, chicas, si no tienen más dudas, pues ya está, lo dejamos ahí. Nos vemos la próxima semana en Orgánica, lunes 7 de la mañana. Cuidarse, por favor. Y, mira, 17 personas, qué alegría. Empezaron 13, luego subieron a 15 y estamos 17, pero igual faltan por llegar 3 más. Jessica, Silvana, Catagna, Catagna, vi tu manito levantada. Sí, es que se levantó por error, perdón. No te preocupes, ya está. Pues ya lo tenemos. Yo pienso que es momento de ir a seguir la vida. ¿Vale? Les mando un abrazo gigante, chicos. Que pasen muy bien, un gran fin de semana y nos vemos el día lunes. Adiós. Igualmente, David. Gracias, Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias. Gracias.